Bueno, bien, estamos aquí en nuestra querida Laguna de Navarro, tenemos una gran sorpresa, estamos con Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Bueno, Cristian, comentame qué están haciendo acá, esta cantidad de motos que se han llegado a Navarro, que están viniendo de Navarro a Navarro, y cuál es la causa, cuál es la razón. Y la verdad que estoy contento porque la convocatoria dio un lindo resultado, que no sé, somos más de 40 motos ahora y sigue cayendo gente. Y la razón fue ayudar a una pareja de motociclistas que tuvo un accidente muy grave. Fractura de ambas piernas, bueno, estuvieron y no tienen un ingreso como para solventar hoy en día su pasar, digamos, porque trabajaba negro el muchacho, se quedó sin trabajo, la mujer también, iban los dos en la moto, no tiene grandes recursos, así que la idea es ayudarlos y bueno, por suerte se están recuperando, está todavía en convaleciente en la casa, está con silla de ruedas. La chica sigue con yeso también, están bastante mal. Pero bueno, lo que podemos ayudar, vinimos a hacer eso. Estamos rifando, vamos a dar muchos premios. La gente colabora con una rifa, una pequeña rifa, y eso va a ser donado a esta pareja directamente. Cristian, vos sos presidente de una agrupación, ¿no? Sí, la que organizó este evento. El Club Secato X250. Y arrancamos hace ya más de un año. Y bueno, estamos viendo ahora de empezar con las colaboraciones, la salida solidaria más que todo, porque nos gusta eso también. Esta no es la primera vez que hace un encuentro solidario. No, hemos ido participando, no lo habíamos creado nosotros el evento, pero participando en un evento en colaboración a una escuela en Colón, Entre Ríos. Así que hicimos 300 y pico de kilómetros para ir a llevar útiles, libros. Lo que pudimos también, como hoy es un dinero, en ese momento nos encargamos de ir recopilando todas las donaciones de la gente y las llevamos en moto, siempre en moto, para todos lados. Cristian, ¿por qué eligieron Navarro? Navarro es un punto medio en el oeste de la provincia, cercano a Capital, cercano... Es un punto medio entre el norte, el sur y queda cómodo para que la gente se acerque. Y me pareció un lindo lugar también como para que el que no conoce venga a conocer. Mi caso fue ese también, que vengo por primera vez a ver la laguna y eso. Hay gente que vino con nosotros que está pescando ya, que está en la laguna pescando. Y la idea, bueno, ahora hacemos el motoasado, que lo hacemos a la canasta, a la canasta significa, para el que no sabes, colaboramos entre todos, juntamos la carne, juntamos para el carbón, todos juntos, hacemos y después se reparte en común para todos, comemos todos juntos. Exactamente, y veo atrás tuyo un par de payasos también para que los chicos vengan. Sí, también colaborando, se sumaron a entretener a la gente y sí, la verdad que hubo de todos lados colaboración, muy lindo. Y si yo te pido que me diga más o menos la cantidad de motos que hay y distinto cilindraje, distintas marcas. Sí, desde una 100, de un Suzuki 100, hasta veo 750, no sé si hay algo más grande por ahí a la vuelta. Bien. De todas las cilindradas. Bien, así que bueno, me imagino que estarás satisfecho con esta convocatoria. Sí, sí. Yo pienso que somos, ya hoy somos, a esta hora, me parece que somos más de 50 motos, me parece. Bueno, un objetivo cumplido más, ¿no? Sí. Sé que va a seguir llegando gente. Cristian, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, a ustedes, gracias.